Oh. Hola, Hola. ¿cómo estás? Bien, gracias. You're recording? Yes, okay, I will stop if you don't, if you Oh, mind. no, puedes. I was hoping that I hadn't pressed something to No, no, record. I am recording. Sometimes I record some lessons. Sí, muy bien. Muy It's bien. just for me, you know. Sí. Okay, my friend. Tell me, how have you been? ¿Cómo has estado? Sí, bien. Salíamos anoche a un restaurante. Salimos. Salimos, Salimos. bien. Salimos. Salimos a un restaurante o fuimos a un restaurante también, ¿no? Sí, fuimos a un restaurante ayer con los amigos, es muy bueno. Y ahora antes ahora to try it? No. Traté is I tried. Traté. Traté ¿Ya? revisar, Sí, revise traté de revisar. Muy bien. un poco de la lección de ayer. Ok. Y Bien, bueno, claro. Y el plan para hoy era hacer con otras preposiciones, como tan y tanto y por y para. ¿Ok? bueno, Ese era el plan para que hagamos hoy. bien. Entonces vamos a empezar con por y para. Ahí te voy a compartir contigo mi pantalla. Y vamos a ver cómo utilizamos por y para en español. ¿Ok? Muy bien. Ok. Vamos a ver este de aquí de arriba de tu escuela de español, que es un canal que siempre te recomiendo que veas. Este de aquí también es bueno, ¿ok? Hola, bienvenidos a tu escuela de español. Hoy vamos a analizar cuándo se usan las preposiciones por y para. Usamos la preposición por para expresar la causa o motivo de algo. Se casó con él por su dinero, no por amor. Por su parte, usamos la preposición para expresar la finalidad o el objetivo que se quiere conseguir con algo. He comprado unas hamburguesas para cenar. También usamos para indicar el destinatario de una acción. Este regalo es para ti. Ok, aquí tenemos una pequeña distinción. Por es por la causa o por el motivo. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cuál fue la razón o el motivo que se casó con él? Tú tienes que preguntarte, ¿cuál fue la razón por su dinero? ¿Ok? Esa fue la razón o el motivo. Y aquí, el objetivo, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo aquí de comprar las hamburguesas para cenar? ¿Ok? Para cenar. So Sí. here, if you need to translate, so he married with him for his money, not for love. A veces, cuando tú traduces, no siempre por y for, because in English sometimes por y for. ¿Ok? Sometimes, but not always. You see here. Se casó con él because of his money. So aquí es por su dinero, es because. ¿Ok?
And in the second part is not for love. Okay. Okay. Y aquí es, he comprado unas hamburguesas para cenar. So para, aquí es to eat, dinner. Okay. So I have bought some burgers to eat dinner. Okay. So para, aquí es to. Okay. Este regalo es para ti. So if you translate here, para is for you. You understand? So Sí. not always para has the same meaning in English. And por the same. Okay. Sí. Muy bien. Estos son los usos más importantes de estas dos preposiciones, aunque tienen muchos más. Cuando hablamos de tiempo, usamos por para referirnos a las partes del día. Voy a clase por las mañanas. También usamos para indicar un tiempo aproximado. Iré a ver a mis padres por Navidad. Y usamos por seguido de una unidad de tiempo para indicar la frecuencia o periodicidad con la que se realiza algo. Voy a correr 2 días por semana. Por su parte, usamos para señalar el límite de un plazo de tiempo. Tienes que hacer los deberes para mañana. Y cuando hablamos de Ok, aquí tenemos el otro. Por tiempo. Voy a clase por las mañanas. Aquí por, I think in English is in, right? In the mornings. Yeah, In. in the So por, mornings, yeah. yeah. So here por is in, you see? In. Iré a ver a mis padres por Navidad. Es un tiempo aproximado. It's like I will go to see my parents by Christmas. You see? It's around Christmas. Okay? So it's like. Not for Christmas. Like during Yes. Christmas, for Yeah, for Christmas is because it's a specific date. Okay? Christmas. Pero Okay. si tú dices, por ejemplo, por Navidad, I can understand here for this sentence like around Christmas. Okay. Okay? It's Okay. not a specific date. So Okay. I will see my parents or I will visit my parents because probably you don't see in English, see my parents. So probably say, I will visit my parents around Christmas or by Christmas. Okay? Okay. Entonces, por Navidad es como around that date, ¿ok? Eso Sí. es por eso dice un tiempo aproximado, ¿ok? Tiempo Sí. aproximado. It's not an specific. But because if you want to be specific, you say, iré a visitar a mis padres en Navidad. En specific date, ¿ok? En. Okay. Bueno. Ok, vamos a este de aquí, frecuencia. Voy a correr 2 días por semana. Here, por is per. So, per week, you see? So, voy a correr, I'm going to run twice a week. O 2 days per week, it's as you like. Ok. Vale, aquí, límite temporal. Tienes que hacer los deberes para mañana. So you have to do your homework for tomorrow. Is correct? For? Yep. Yeah, for. So aquí para es for. You see? Para for. Okay. Y cuando hablamos de lugares, usamos por para referirnos a un lugar que se atraviesa para ir a otro destino.
El tren de Sevilla pasa por Madrid. También usamos por para indicar movimiento dentro de un determinado espacio. ¿Damos un paseo por el bosque? Y para hablar de un lugar aproximado. Vive por el centro. No sé en qué calle. Por su parte, usamos para indicar la dirección de un movimiento que se puede alcanzar o no. ¿Dónde vas? Voy para casa. Ok. Para hablar de lugares, por es un lugar donde se atraviesa. So, el tren de Sevilla pasa por Madrid. So, the Sevilla trains pass through. Pasa por is pass through. ¿Ok? Sí. ¿Y qué significa pasa por? Is that is going through the city, you see? The train. Sí. In the middle of the city. So, pasa por Madrid. In English, you say pass by or pass through? Through. Okay, pass through Madrid, yeah. Movimiento en un espacio. ¿Damos un paseo por el bosque? Por. ¿O damos un paseo por la ciudad? ¿O vamos de paseo por la playa, por ejemplo? Por, in this case, is like, shall we go for a walk? In the forest, in. So here, por is in, okay? Sí. In the forest, yeah, por. So you see that always has different meaning in English. That's why for yeah. us, sometimes preposition in English are difficult at the beginning. Yeah. Because you have in, on, at, through, above. You see, so we have a lot in English. So it's... En lengua estúpido. Sí, muy difícil. I think prepositions in English are difficult, yeah. Sí. Vive por el centro. No sé en qué calle. So, vive in the center. Okay, no, here is not in, because in is specific, okay? So, here por is lugar aproximado. So, I could say something like, he lives close to around. Yeah. So Yeah. por is the same thing, you see? Por el centro is like around the city center. Around, por. Yeah. No sé en qué calle. Ok, ¿dónde vas? Aquí es para. Dirección de un movimiento. ¿Dónde vas? Voy para tu casa. ¿A dónde voy? Para tu casa. I'm going to... Here, para is to. Okay? I'm going to your house. Sí. Or I go, because it's not I'm going, it's I go to your house. Okay. Asimismo, usamos por para referirnos al medio o instrumento a través del cual hacemos algo. Hablé con él por teléfono. También usamos para hablar del precio que se ha pagado por algo. Me compré estas botas por 50 euros. Y por es la preposición que se utiliza en las frases pasivas. Fue construido por los romanos. Por su parte, usamos para matizar otra frase. Hace mucho frío para estar en marzo. Ok, por medio instrumento. Hablé con él por teléfono. I spoke with him on the phone. Yeah, on the phone. Por. Yeah. Ok, you see? So, por is on in English in this case.
Precio pagado. Me compré estas botas por. I think here is for. Por, for. Okay. Compré estas botas. Four, yeah. For. You see, it's not the same meaning. Sí. Frase pasiva. Fue construido por los romanos. You use a lot this structure in English. It's like was built by Romans. Bye. You see? Sí. So por here is by. O was constructed by Romans. Okay. Okay, matizar. Hace mucho frío para estar en marzo. It's like it is very cold to be on March, in March, in March. So here, N is in. Okay? N in. So recuerda que no siempre N is in y no siempre por is for. Okay? This is something that you need to remember. Okay? Not always Sí. for is for, not always as N is in. Okay. Además, usamos por para proponer un intercambio o sustitución de una persona por otra o de una cosa por otra. ¿Puedes ir a la reunión por mí? Y para indicar el causante de un sentimiento, una actitud o un estado mental. Siento una gran admiración por Einstein. Era un genio. Finalmente, usamos para seguido de un nombre o pronombre para expresar una opinión personal. Para mí, hacer mucho deporte no es bueno. Ok, intercambio sustitución. Puedes ir a la reunión instead of me. You see, por mí is instead of me. Ok. Admiración o sentimiento. Siento una gran admiración por. I feel a great, yeah, big admiration. Admiration on, yeah. For Einstein. For Einstein. He was a genius. Opinión personal. Ok. Para mí, we use a lot. For me. Ok. For me, doing lot of sport is not good. Ok. Ok, my friend, vamos a los ejercicios ahora, ¿ok? Esta fue la teoría. Ahora vamos a el ejercicio. Es un poco confuso a veces, ¿no? Creo es tengo que usarlos. Practicar Claro. por esta norma de decir las cosas Claro. por sí Vamos a bueno ver, empecemos con algo fácil primero, fácil, easy. okay Va, it's not really easy. Bueno. okay Vamos a empezar. Tú tienes que elegir aquí por o para, ¿okay? Vamos a hacer varios, ¿okay? Okay. Te llamaré por teléfono. Quiero un vaso para beber. Muy bien. Esa silla es para ti. Te lo voy a corregir al final. Okay. Nos hemos visto
Por la tarde. Perdimos. 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 Para dos goles a cero. No me comprende eso, pero se fue. Italia en barco. Rosa se enfadó. Enfadó por tu culpa. Tengo dos entradas para el cine. Lo compré por 20 euros. Está en la cárcel. ¿Un ladrón? Aquí no hay sitio para todos. ¿Cuánto pagaste por ese coche? Creo que está bien, ok. Perfecto. Only one mistake, two mistakes. Perdimos por y se fue para. Ok, te llamaré por teléfono. Mira, vamos a hacer así. Ahí te lo copio, lo pego aquí en el diccionario para que tú veas cómo cambia. Four is on in this case. Quiero un vaso para, to, para beber, to drink. Esa silla es para ti, for you. Por la tarde, in. So, por, here is in. Por dos goles, by two. By two. Two, nil. Two, two, nil. Ok, después tenemos, se fue para Italia. So, para Italia, two. ¿Sí? To Italy. Rosa se enfadó por. In this case, por is because. What's the reason? Okay. Yeah. Sí. Tengo dos entradas para. For. Por 20 euros. For. Por ladrón. For. Again. For thieving. Para todos. For, again. So, for, you see. Para, luego tenemos por ese coche. ¿Cuánto pagaste por? For, again. Oh. Okay. Sí. Te lo envío. Para que tú puedas entender el contexto, ¿ok? Sí, gracias. Vale, ahora vamos a... Hacemos otro más. Ok, continuemos. Hay mucha gente por la calle. Sí. Lo agarré
por un brazo, ese regalo es para ti. Muy bien. Fui a la tienda por unas cerezas. Por una cerveza, perfecto. Dijo que lo quería. Dijo que lo quería por el sábado. Para el sábado, Para, para el para, sábado. para. Para. Ese reloj no sirve por nada. Para nada. Para nada. Okay. Ya sé o ¿para dónde ir a tu casa? Ya sé por Oh, dónde. well, okay. I'm not doing very well here. La reconocí. Para su voz. Por Por su su voz. voz. Ese pescado no sirve para freír. No. Ese pescado para, muy bien, para freír. Ese castigado claro, para llegar tarde. Por Okay. llegar tarde. Okay. Dime por cuándo lo quieres. Para cuando lo quiere. This one was difficult, yeah. Okay, yeah, I'm getting them all wrong. No sé por cuánto lo Sí, vende. por, muy bien. Okay. Ok, let's do the same thing with the translator, ok? Because you need to understand the context. I think this is the best way. Yeah. If you see like this in your language, probably you will understand better, okay? So, hay mucha gente por la calle. There are a lot of people in. So, por la calle, in. ¿Sí? It's in a specific place, in. Lo agarré por un brazo. Here is by. I grabbed him by. Okay. Este regalo es para ti, ok, for you, the same. Fui a la tienda por, for. Sunset cherries, ok. Dijo que lo quería para, for, again, for Saturday. Ese reloj no sirve para nada. Ok, ok, here you have useless. Este reloj no sirve para nada, but I think For nothing. for nothing, yeah. Para nada, for It's nothing. good for nothing. It works. Yeah. Yeah, it's good for nothing. No sirve. No sirve is another thing in English. No sirve. It's not good. Yeah, it's not good. You're right. Or it It's doesn't good serve. Yeah. or useless, worthless. Okay, no sirve. Yeah. Okay. Ese reloj no sirve para nada. Then, ya sé por.
Okay, here is which. Ya sé por dónde ir. Where to go. Yeah, por dónde ir. Where to go. Ya sé por dónde ir. Where to go. But this is There. the complete sentence like this. So, por dónde ir. Where to go. Okay. La reconocí por because from her voice o because of her voice o Or by her voice, by her or voice, yeah, por su voz, by her voice o because of her voice here, you see? Ese pescado no sirve para freír, the same thing. It's not good to frying. It's not good for frying. So para freír, for in this case. for France, say. No, this isn't, you don't have to fry. Yeah. Dime para cuándo. Dime para cuándo lo quieres. Tell me when you want it by. Tell me. Sí, dime para cuándo lo quieres. Tell me when do you want it by. That's how we would say it in English. Tell me when No. you would want it. But yeah, see, This is the see. way you say. Yeah, when you would want it by. So, but want it by be Dime para cuándo lo quieres. para cuando. Tell me when do you want it by. Okay, for me really this is really difficult. Yeah. I couldn't say like this probably. No sé Well, por. it could be tell me for when you want it. That's Yeah, kind so of this the is more direct direct. translation, but yeah, but we would say, tell me when you want it by. Yeah. Yes. No sé por cuánto lo vende. So, no sé por. In this case, is how much. You see, no sé por cuánto. For how much? Yeah. Yeah, so it's, I don't know for here. Yeah. For how much, you see? Yeah. No sé por, I don't know for how much he's selling it. Okay, este está un poco más difícil. Vamos a hacer otro. Porque a veces las traducciones no son exactamente como lo expresa el otro idioma, ¿me entiendes? Sí. Ese es el problema. Por ahí, cuando uno traduce, lo traduce a la manera que uno habla, pero no siempre es así. Sí. ¿Ok? Vamos a. ¿Qué pasa con esto? Ok. Vamos. Comida, por la cena, Para la cena. ah, okay. So para. So, límite temporal o Lugar no, para vivir. sí, Para oh, vivir. sí, lugar para vivir, vender, para mucho dinero, por no, vender por mucho dinero. Vender por mucho Por dinero. llamar, por Por teléfono, teléfono, muy bien. una olla
Por la sopa. Para la sopa, para. Okay. Para la sopa. Salir el sol por la mañana. Sí, for me this sentence doesn't make sense for me. Okay. There is a mistake in salir el sol. So I will say sale el sol. Sale. Sale el sol, Sale el okay. sol. Okay. It's like the sun rise in the morning. Okay. Okay. Because salir, the verb. Yeah. Quedar. Quedar. Para más tarde. Sí, para más tarde, muy bien. Una botella por el agua. Para. Ah, okay. It's like for the water. Circular. Por la carretera. Sí, por la carretera. Subir. Para una escalera. Por una escalera. Por una escalera. Una hora. Para. Para descansar. 4 para 3 son 12. 4 para. No, sorry. 4 por. Por This is a math. It's a math calculation, you see? 4 por 3 son 12. I don't know if in español we say multiplicación. Multiplicación. 4 by 3 is Yeah, 12. four by Sí, three cuatro por. are Okay. 12. Un sofá. Para 2 personas. Por. Para, muy bien, para. Interés al 100%. Por ciento. Interés al 7 por, muy bien. Jugar para placer. Por. Por, okay. Yeah, we need the only way to overcome this. I need to learn them, I Yeah. think it's necesario. Yeah, well, the only way is doing many exercises, okay? This is the only way. Okay, vamos de nuevo. Comida para la cena, for dinner. Lugar para vivir. So para in this case is to. Vender por, selling for. Llamar por, to make a phone, to make. Okay, llamar por teléfono, to make a. Okay, this is probably if I want to call on, to call on the phone. Yeah, you see? Llamar por teléfono, call on, okay. Una olla is a pot. Olla. Salir el sol. So I will say here sale. Okay. Sale el sol por la mañana. The sun rises in the morning. Okay. Sorry, I am looking for a pen. I don't know what's happening.
The Sun Rises. Ok, después tenemos quedar para más tarde, to meet up for later. Yes, to meet up for later, para más tarde, ¿ok? Una botella para el agua, for, circular por la carretera, on, so here is on, subir por una escalera, subir, climbing a ladder, let me see if we have, yeah. Una hora para descansar, two, bien. 4 por 3 son 12. 4 times 3 is 12. This is the way you say in English. Okay. Un sofá para. A sofá for. Okay. Interés al 7%. 7% interest. Okay. Jugar por placer. For pleasure. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver por y para en español de nuevo aquí. Vamos a ver si encuentro algo para que tengas para volver a repasar, ¿ok? Este puede ser uno. Ok, vamos a este, burbuja del español, ¿ok? Este es bueno. Burbuja del español. Vamos a ver qué dice esta chica. Bueno, vamos a leerlo. ¿Cuándo se usa por en español? ¿Puedes empezar? Empezamos con por. Esta preposición tiene un uso principal, fundamental, que es el más importante de todos. Se utiliza sobre todo para expresar la causa o el motivo de una acción. Por ejemplo, no puedo salir a la calle por el coronavirus. Es la causa por la cual yo no puedo salir a la calle. Mi madre. This is the main reason, you see, causa o motivo, ¿ok? So, mi madre me ha castigado por mentir. Cuando me refiero a una causa o un motivo, uso siempre por. This is important, Okay. ¿ok? Una casa. Okay. Pero no es el único uso de por. Tienen más usos, también muy importantes. Otro uso es de una expresión de tiempo indeterminada. Por ejemplo, cuando yo digo por Navidad, por vacaciones, remember that we did by Christmas, by Sí. holidays, ¿okay? Por Navidad, por vacaciones, me estoy refiriendo a un momento temporal, ¿okay? Pero no a un día concreto, sino más o menos esos días, y así, ¿sí? Más o menos, more or less, those days. It's not specific, ¿ok? Seguro que nos vemos por Navidad. Yeah, the same example that the previous video, remember. Seguro que nos vemos por Navidad. No me refiero al 25 de diciembre, me refiero a esos días en general. Otro uso de por. Pero en este caso se refiere al espacio. Es la localización espacial, pero también indeterminada. Es decir, cuando yo me refiero a un lugar indeterminado, utilizo por. Ok, lugar indeterminado. Something that is not very clear where. Ok, so for example, voy a ir a dar un paseo por la ciudad. Ayer salí por el centro. Por aquí hay muchos bares. Por allí no hay ningún restaurante. Okay, it's referring to that zone. Okay, for this zone. Okay, around this place.
Por también tiene otro uso que se refiere al espacio. En este caso se refiere al movimiento paso a través de un lugar. Pass through a place, ¿sí? Paso a través, pass through. ¿Okay? Imaginemos, por ejemplo, un tren que sale de Madrid y va a Barcelona. El tren pasa por muchas ciudades. It's like pass through many cities. ¿Okay? Cuando paso a través de un lugar, utilizo por. Ok, this is really important. Cuando paso a través de un lugar, utilizo por. Una persona pasa por una puerta, atraviesa la puerta. O cuando doy un paseo y digo, bueno, voy a comprar el pan porque paso por delante de la panadería. ¿Okay? Otro uso de por en español muy importante es que introduce el complemento agente en una oración pasiva, ya de passive voice. ¿Okay? Cuando se tiene una oración pasiva, en ocasiones se quiere decir quién ha hecho la acción y esta persona es el complemento. Okay. So, el libro es escrito por. So, the book is written by. La estatua es esculpida por. So, the statue was sculpted, I don't know, this one, by Pablo, this guy. Okay. ¿Cómo dice esculpido en inglés? Sculpted. Yeah, sculpted. Yeah, similar. Ok, vamos a ver, estos son el resumen. ¿Puedes leer? Okay, por se utiliza para expresar causa o motivo, hablar de un tiempo indeterminado, hablar de un punto indeterminado, expresar el paso a través de un lugar, introducir el complemento de agente en una oración pasiva. Muy bien. So, paso a través de un lugar. That's passing through Yeah, it's somewhere, passing through a or place. For example, paso por tu casa. If I say paso por tu casa, it's not, I am not saying that. Okay, this could be an exception. For example, if I say, hoy paso por tu casa, what is the meaning of this? Paso por tu casa. I pass by your house. Yes, but what is the exact meaning for you? Oh, hoy paso por tu casa. What is the meaning? I pass by your house. It's like I go Or into your house, basically. You see? If I say paso por tu casa, I am saying like it's an indirect way to say I'm going to your house. true. Okay. You understand? Paso por tu Okay. casa. Ok. Paso por. Hoy pasé, in the past tense, ok. Hoy pasé por tu casa. What is the meaning now? This is different. I went by your house Yes. You see? It's not, today. I am not Okay. saying that I went to your house. I am saying that I just passed by your house, you see? But if I Okay. say paso por tu casa esta tarde, it's different. It's like Okay. I'm going to see you this evening. Okay. Okay? Okay, Okay. otra, vamos a hacer otro ejemplo. Paso por el medio de la ciudad todos los días. Okay. What is the I meaning? thought you were missing. Oh, Paso por medio de la ciudad todos los días. I go into the middle of the city every day. Paso is I pass through. I pass through. Yeah. Paso por el medio de la ciudad todos los días.
¿Ok? Okay. Muy bien. Vamos a, ¿cuándo se usa para? Ahora puedes leer. Ahora vemos cómo se utiliza para la otra preposición. También para tiene un uso principal muy importante que es la finalidad. Utilizo la preposición por para expresar causa. La finalidad de por es expresar causa. Estudio español para poder hablar con los españoles. Es la finalidad para la que yo estudio español. Okay. Otro uso, sí. Yeah, continue. Otro uso de para es el destinatario. Cuando tengo, por ejemplo, una carta escrita o un regalo. Tengo un regalo para. Ha llegado una carta, es para ti. Este es el destinatario. Otro uso de para con respecto al espacio. En este caso, al contrario de por, para se utiliza para expresar un punto en el espacio determinado, que es el destino, el punto final de un movimiento. El tren para Barcelona, porque es el punto final del destino de ese movimiento. Ok, entonces aquí tenemos, cuando se utiliza para, tiene un uso principal muy importante, que es la finalidad. ¿Okay? Para expresar una causa, utilizo la preposición para expresar causa. La finalidad de por es expresar causa. Estudiar español para. Es la finalidad para lo que estudias español. ¿Me entiendes? Sí. Ok, here there is a mistake. Because she said por, ¿sí? Sí. So, utilizo la preposición por para expresar causa. Por. Ok, so por para es a causa. It's the same thing, ¿ok? But depending on the context, change, okay? You see here, por para. She say por para because it's two, the two possibilities could work depending on the context, okay? Estudió español para poder hablar con los españoles. This is your case, for example. You study Spanish to be able to speak with the Spaniards, Spanish people. Es la finalidad para que yo estudio español. Por otro uso, es el destinatario. Destinatario is the person who received something, ¿ok? Cuando tengo, por ejemplo, una carta escrita o un regalo. Por ejemplo, tengo un regalo para ti. Para ti, for you, ¿ok? El otro uso es con respecto al espacio. Es el destino, el punto final de un movimiento. El tren para Barcelona. El tren para en Barcelona. So here, there is another mistake in the page. So el tren para en Barcelona. ¿Veis? Otro uso de para expresar la opinión personal. Para mí, para ti, para él, para nosotros. ¿Ok? ¿Puedes leer esto de aquí? Para se utiliza para expresar finalidad, expresar destinatario, hablar del destino final de un movimiento.
dar mi opinión. ¿Habéis notado cómo cuando hablo de para, digo siempre para se utiliza para? Porque para se utiliza para una finalidad, es un poquito redundante, pero es porque es el uso de para. Un poco complicado. Sí, este es un poco complicado, sí. Esto te lo voy a enviar el link. Si tú quieres, la próxima clase podemos seguir con esto. O la otra opción es que tú sigas en casa, que sigas en casa haciendo algunos de estos de aquí, ¿ok? Tienes que seguir, ¿ok? Esto es como tarea. Y bueno, y vemos para la próxima clase si seguimos con esto o avanzamos a otra preposición. ¿Okay? Bueno, Mary. Mañana a las 2, sí, creo Sí, que sí. mañana tenemos. A ver a qué hora. Sí. Sería a esta hora de aquí. ¿Okay? Bueno, Bueno, okay, Mary. gracias Juan, Tengas adiós, buen día. Adiós. buen día.